una dictadura es lo que viene y arrasa con todo. Que tiene que ver con los planes económicos. La Operación Cóndor tiene que ver con las dictaduras, porque es una operación que se hace para toda Latinoamérica, como ahora que quieren sacar a todos los gobiernos más progresistas, instalar nuevamente, es una operación Cóndor de otra época, pero también es una operación Cóndor sacar a todos los gobiernos progresistas para poner gobiernos casi dictatoriales, o dictatoriales sin desapariciones. O si querés pensar, un obrero que pierde el trabajo desaparece para el sistema capitalista. No existe como persona. No existe ni para comer, ni para gastar, ni para trabajar, ni para nada. Es una manera también de hacerlos desaparecer. Yo puedo hablar de lo que me pasa a mí, porque son diferentes las formas de sentir a la madre, ¿no? Yo lo que siento es una gran responsabilidad. Ser madre de Plaza de Mayo no es solamente ponerse un pañuelo un día y salir corriendo para un recital. Ser madre de Plaza de Mayo es que cada vez que uno se pone el pañuelo tiene que pensar en los hijos que nos faltan y qué querían ellos y qué hacían ellos y qué vamos a hacer nosotras. Entonces el pañuelo es una responsabilidad, es el abrazo de los hijos. Y ser madre de Plaza de Mayo es eso. Es una gran responsabilidad de luchar siempre, todos los días, todas las horas, todos los minutos. Siempre en la reivindicación de lo que ellos querían y siempre pensando en los demás, no en nosotras. En el momento que a mí me avisaron que no aparecía mi hijo mayor, que me habla el más chico, me dice, mamá, no aparece Jorge, ahí me convertí, en ese mismo momento, porque parece que grité o que dije algo, porque vinieron enseguida la nena y mi marido a ver qué pasaba, y yo no me di cuenta de lo que sí había gritado, pero ahí ya me convertí. Ya me convertí en otra persona porque ya no podía ser más la que era antes. Ya me faltaba un pedazo del cuerpo, un pedazo del corazón, de las tripas, de lo que sea. Y ya empezaba a sentir cosas diferentes. Es un instante, es un instante. Habíamos ido al movimiento ecuménico, habíamos ido a la Liga, habíamos ido a familiares y habíamos ido a la asamblea. Y te das cuenta que solo eran papeles y que no había nada visible. Todo estaba invisibilizado. No tenías a los hijos, no estaban más, estaban desaparecidos. Y también eso era invisible. Y nosotros dijimos, nosotros tenemos que estar en la calle, nos tiene que ver alguien. Por eso, al principio ellos nos hicieron, nosotros hacíamos las reuniones frente a la Casa de Gobierno en el Monumento a Belgrano. Ahí en los bancos de alrededor. Y cuando vino la policía y dijo caminen, porque ya éramos como 60 o 70, nos hacía caminar ahí. Y nosotros peleamos para caminar alrededor de la pirámide porque era el lugar donde a las 3 de la tarde la gente de los bancos y del Ministerio de Economía y de todo pasaban por ahí. Y era una manera de que nos vieran. Si no, éramos invisibles. No había periódico, no había nada que sacara nada. Los desaparecidos no existían. Eran eso, desaparecidos. Para todos, para los medios, para los políticos, para todos. Para los jueces, para los curas. Ya empecé a sentir cosas diferentes. Cuando nosotros empezamos a marchar alrededor de la pirámide, por lo menos yo, empecé a sentir como, no sé si que los íbamos a encontrar, pero era un paso muy gigante que habíamos dado. Eso de poder marchar alrededor de la pirámide. Porque le habíamos ganado a ellos, porque nos tenían allá y hasta que un día vinimos, nos sacaron, nos ponían presa, nos sacaban, hasta que llegamos, que dijeron, bueno, basta, déjenla. Porque ellos pensaron que nosotros no íbamos a seguir. Pobres mujeres, ¿qué vamos a hacer? Claro. No es que vamos a seguir, menos 40 años tampoco se lo pensaron. La Azucena vivía en Avellaneda.
Y yo venía de La Plata y me bajaba justo en la esquina de la casa de ella con el micro y iba a la casa a hacer documentos, a escribir, a hablar. Pero no pensando en una organización. Nunca hablábamos de organizarnos. La organización surge a partir de que primero se las llevan a ellas en el 77. En el 78 somos muy golpeadas las madres, puestas en prisión. Casi todos los jueves nos queman las casas. Nos pasó de todo. Entonces dijimos, bueno, vamos a formar una comisión para que alguna vez sepan que hubo mujeres que salimos a la calle a reclamar por los hijos. No dejemos esto así. Y empezamos a pensar en a fines del 78, y pasó unos cuantos meses del 79 hasta que formamos ahí recién. En un viaje a París que hacemos en el 79, después de formada la comisión, una chica me regala un montón de fotos de los desaparecidos, grandes. Impresionantes las fotos. Esas fotos fueron las que dieron la idea. Cuando llego con las fotos, dije, ay, hacer fotos de este tamaño de los hijos, qué hermoso. Entonces mandamos que las madres cada una se hiciera foto de su hijo, la que quería. Y dijimos, los tenemos que mostrar. Entonces hicimos esos carteles grandes con un palo. Con la cara. Con la foto, con el nombre. Yo me hice de los tres, me he hecho una cartuchera para poner el palo acá, porque es enorme, imagínate, tres personas. Y fue muy impresionante, porque esa primer marcha, sacar los desaparecidos a la calle, decirle a la sociedad, acá están estos que dicen que no están, ustedes que dicen que no existen, estos son los desaparecidos. Fue impresionante esa marcha, la gente se quedaba paralizada en la calle. Cuando tuvimos la primera oficina, las madres no querían comprar muebles, nada, ¿no? Nos van a venir a buscar acá. Y bueno, que nos vengan a buscar. Porque nos perdíamos de las madres, nos perdíamos. Si una madre no venía ese jueves a la plaza, a veces no podíamos ir a la misma hora, íbamos a otra hora, nos cagaban a paro. Queríamos hacer algo entre medio de la semana, no nos encontrábamos en ningún lugar. Y cuando compramos la primera oficina, que nos mandan la plata las mujeres holandesas. ¿Cuándo fue eso? En el 80. Y nada, ¿viste? Ni bien el primer día que estuvimos ahí, ya a la mañana, nos pintaron todo, pusieron cueva de terroristas, cueva de subversivas, madre terrorista. Todo el edificio pintado. ¿Te imaginas la gente que vivía ahí? Eran oficinas, pero ya les cayó como una bomba. Y las madres se querían. Le digo, miren, madre, nosotros tenemos que decir, sí, estamos acá. Hagamos un cartel, pongamos madre del Plaza de Mayo en el segundo piso, que era el segundo piso, y saquemos mesas a la calle, a ver qué piensa las madres, la gente de nosotros. Ya hay mucha gente que nos conoce, sobre todo tribunales. Íbamos mucho a tribunales nosotros. Y pusimos tres mesas en diferentes esquinas. Y fue la sorpresa de la gente, el cariño, el amor, lo que ponía. Impresionante. Le dije, vieron, no todos creen que somos subversivas. Entonces dejamos el cartel, tenemos todas las fotos. En el segundo piso, hecho así, con una sábana vieja, todo mal hecho, que decía Asociación Madre Plaza de Mayo. La socialización de la maternidad tardó más tiempo en llegar, porque al principio era muy difícil, porque todavía todas las actividades eran personales. Cada tanto hacíamos, pero pasó bastante tiempo hasta que hiciéramos habeas corpus en conjunto. Habían pasado unos cuantos meses ya. Que me acuerdo que lo hicimos en tribunales el primero. Pero no era con la idea de socializar la maternidad, sino era la idea de buscar a los que no eran buscados por otros, por los padres, por la familia, eran negados. Y nosotros creíamos que tenían los mismos derechos que nuestros hijos. Pero todavía llevábamos el nombre de los hijos en el pañuelo. Eso tardó. Porque después hubo que hacerlo a conciencia, porque hubo que hablar con las madres, hubo que decirles. Eso fue después de las fotos, pasó bastante tiempo. No es que la socialización. Al ver la gente lo que hicimos las madres, por ahí sí les parece que socializamos enseguida la maternidad, pero conscientemente no. El proyecto consciente
fue cuando nos dimos cuenta que había miles y miles de pibes que no teníamos las fotos, que no habían sido pedidos por su familia, que no había denuncias por ellos, que muchos ya los habían dado por muertos aunque no estuvieran muertos. Entonces empezamos a ver la posibilidad con María del Rosario de hablar de esto, ¿no? De socializar la maternidad. Y ya habíamos sacado el nombre del pañuelo, pero no pensando en la socialización de la maternidad, sino para que no fuera tan individual la cosa. Después sacamos las fotos a la calle con los nombres. Ahí hicimos visibles a los desaparecidos, los trajimos a la calle, que lo vieran todos. Nos enteramos que iba a haber una marcha a Pía Luján y que iba 1 millón de jóvenes. Y dijimos, va 1 millón de jóvenes, pero no van nuestros hijos. Tenemos que ir nosotros. Sí, no, bueno, no. No, pero vamos, tenemos que ir, tenemos que hacer quilombo. Bueno, ¿y cómo nos vamos a encontrar? Si no sé, en la noche, en la madrugada. Y viste que hay que llevar un palo para sostenerse como un bastón. Pongámosle un moño al palo. No, pero no se ve. No, algo en la cabeza, dijo. Nada, tenés razón. Bueno, un pañuelo rojo, no, de noche no se ve, azul no se ve. Y una dijo, no, lo único que se ve de noche es blanco. Bueno, pongámonos un pañuelo blanco. Y una dijo, ay, che, si nos ponemos un pañal de nuestros hijos, esos pañales de gasa que teníamos. Y bueno, todos teníamos uno, casualmente todos teníamos. Y nos pusimos un pañal y cada vez que veíamos un pañuelo blanco nos acercábamos, tiene una madre, nos fuimos juntando. Y cuando todos pedían y rezaban por el Papa, por los obispos, por todo, por los enfermos, nosotros empezamos a gritar por los desaparecidos. Entonces también pedíamos rosario por los desaparecidos, a los gritos, como unas locas, como nos decían, y realmente éramos locas, a los gritos así. Y bueno, y llegamos a Luján habiendo hecho una gran batalla dentro de la manifestación. Y cuando pasó un poco de tiempo, empezaron a llegar los comentarios de esas mujeres con el pañuelo blanco, pedían por los desaparecidos. Ah, dijimos, mira, el pañuelo pegó, porque si esa mujer del pañuelo blanco, todavía no teníamos nombre más desde Plaza de Mayo. Ni Azucena, ni Mari, ni Esther no fueron porque ellas con la iglesia no querían saber nada. Con el pañuelo, bueno, tampoco. Entonces decidimos empezar a usarlo para algunas manifestaciones políticas. En el 78 lo empezamos a usar para ir a la plaza. Algunas madres no querían porque era una identificación. Ya te agarraban antes de entrar, te veían con el pañuelo. Empezamos a ponerlo adentro de la plaza. No hay una metodología para sobrellevar. Yo creo que lo más importante que nos propusimos las madres es no darlos por muertos, considerarlos héroes, patriotas, anónimos, que entregaron su vida por la patria y que no pueden ser un cadáver, nunca. Reconocer sus valores. Y no abandonarlos nunca, que es como la mayoría de las que estamos en esta organización hemos pactado con los hijos, si querés. Así, hipotéticamente. No abandonarlos en ningún momento. Y no abandonarlos en ningún momento es pelear por otros, que es lo que hacían ellos. La pelea por los otros. Para que otros tengan, para que no sufran, para que... Y en eso nos encaramamos las madres y también fuimos muy atacadas por eso, ¿no? Seguimos siendo atacadas. Siempre era todo a necesidad. Todas las cosas que salían serían por necesidad. Cuando empezamos a tener la conciencia de que había que ir a sacar a los pibes que ponían presos, que no podíamos dejárselo en manos de ellos porque no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, era necesidad. Se llevaban un montón de pibas, que iban a la comisaría, golpear las puertas, pelearse con los comisarios.
No habíamos resuelto en una reunión de comisión, no. Sabíamos que esos pibes nos necesitaban. Si había fuera de la cárcel, porque había huelga de hambre de los presos, y bueno, había que ir afuera de la cárcel a ver qué pasaba. Ahí nos enterábamos cómo les pegaban, cómo los maltrataban, cómo era posible que nos pudiéramos volver a la casa mientras ellos quedaban ahí encerrados. Y bueno, toda necesidad. Algunas cosas más grandes, por supuesto, la socialización de la maternidad, sí. Claro. Hubo que reunirse, pero a partir de la necesidad de demostrarle al mundo que no había mejores y peores, que nuestros hijos no eran mejores revolucionarios que otros que nadie los pedía. Compañeros y compañeras, estamos en este primer jueves de abril, de un abril histórico en el cual las madres están conmemorando 40 años de lucha, 40 años ininterrumpidos de estar en esta plaza. Y lo están haciendo con muchísimas actividades. Ayer comenzamos a dictar el Seminario de Estrategias Comunicacionales de las Madres en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. La verdad que estamos muy felices porque por primera vez la Academia reconoce todas las herramientas creadas y paridas por las madres en estos 40 años de lucha. Herramientas creadas desde abajo, creadas colectivamente y que tienen absoluta vigencia. Y me refiero, por ejemplo, a la ocupación del espacio público aquí en la plaza, a la marcha de los jueves, al pañuelo blanco, a la marcha de las resistencias, a las solicitadas, los ayunos, la radio, el periódico, las revistas, prensa, audiovisual, son tantas cosas, son innumerables, necesitaríamos casi 40 años para poder abordar cada una de ellas, pero estamos muy contentos de esta posibilidad que esperamos también se replique y además van a continuar las actividades casi todos los días, el sábado a las 16 en el Ecuni, por ejemplo, se va a proyectar la película Todos son mis hijos, película que dirigió y produjo el área de audiovisual de Madres, así que los invitamos a participar porque va a haber, además de la proyección, una charla de debate con la presencia de las madres. Y el domingo Eve va a estar en Córdoba, también brindando una charla y participando de actividades, así que comienzan una serie de jornadas históricas para acompañar y abrazar a las madres y decirles que las queremos mucho y que además las necesitamos mucho. Y estamos transitando también este primer paro general contra las políticas de ajuste del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Un paro que, como es jueves, las madres decidieron que sea un paro con movilización y por eso estamos aquí en la plaza, siempre marcándonos el camino. Un paro, recién decía Eve en la transmisión en vivo, tardío, un paro que surgió de abajo hacia arriba, porque los burócratas de la CGT no querían convocarlo, no porque no fuese necesario, sino por sus acuerdos con el gobierno de Macri. Y la realidad es que es un gobierno que intenta transfigurar el mapa económico y social que heredó, que intenta realizar acuerdos y negocios para los familiares y amigos, y que además intenta modificar la estructura económica disciplinando a los distintos fragmentos de la clase trabajadora. Por eso estamos parando hoy, porque realmente la realidad social tiene cuestiones muy alarmantes que son palpables en el día a día, en la calle, en el diálogo con los compañeros. Y además todos los indicadores económicos son preocupantes.
Este gobierno aumentó en 22 mil millones de pesos la deuda externa del país. Se endeudó para poder aplicar este plan de ajuste. Todos los valores económicos, crece la pobreza, crece la desocupación, crece la inflación, quitan las cuotas, la posibilidad de pagar en cuotas. Además aumentan las tarifas, generando tarifazos de hasta tres cifras, mientras a la par le sacan y le generan negocios a las grandes corporaciones económicas. La balanza comercial, por ejemplo, lo que tiene que ver con los gastos corrientes, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, tiene un déficit del 3%. La balanza fiscal, esto tiene que ver con la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta el gobierno, tiene un déficit del 4,6%. Todos los índices de la actividad económica están a la baja. Lo único que sube son las ventas de camionetas 4x4 de los sectores del campo. Por lo cual, más allá de estos índices, que siempre los números son como fríos, pero además nos permiten visibilizar una realidad, en el diálogo cotidiano, como decíamos con los compañeros, la situación se vuelve realmente muy cruda. En el día de hoy, decía recién el padre Paco, aumentó la garrafa social, que pega directamente en los sectores más necesitados. La gente no llega ya a fin de mes, no llega a mitad de mes, porque no alcanza la plata. Entonces, por eso, hoy, este paro de los trabajadores tiene que ver para enviarle un mensaje al gobierno de Macri para que cambie sus políticas, para decirle que así no va, y retomando las palabras de las madres, este paro que hacen los trabajadores es un paro que tiene que hacer Macri. Macri para la mano. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a los niños del padre Paco de la Villa Maciel, que nos han traído unas cartulinas preparadas por ellos, con consignas, con amor. También agradecerle a Paco lo que hace. Nos hemos hecho amigos y compañeros a través de la desesperación y de lo que hace todo este gobierno. Hoy me hubiera gustado hablar nada más que de la conmemoración de las madres, pero no puedo obviar la represión que hubo esta mañana contra la gente que cortaba, contra la gente que reclamaba. No puedo obviar las palabras repugnantes de la borracha Bullrich. No puedo obviar al pastor Mauricio. El pastor Mauricio le habló a Davos, a hacer Davos, un pequeño Davos, con empresarios del mundo. Hoy, la verdad, es un... ¿Quién va a aportar dinero en un país donde está prendido fuego? ¿Quién va a aportar dinero donde hay un paro nacional? La verdad que, compañeros, no se puede obviar. El discurso era repugnante. Les contaba a otros que son como él que no sé cuántos millones de puestos de trabajo creó, que se terminó el hambre, que toda la gente consume. Yo dije, ¿pero dónde está este hombre? ¿Quién le hizo el discurso? ¿Vieron que hay un videíto donde él prueba los discursos en el espejo? Si no lo vieron, es para comérselo. Es tan ridículo ese tipo. Así que yo no me hubiera querido hablar de eso. Pero la verdad que pasan cosas muy serias. La justicia cada vez más comprometida con Clarín. La Suprema Corte más comprometida con Clarín y con la justicia. Y la justicia con Clarín y la Suprema Corte. Estamos en un bardo horrible. Así que la plaza es para eso, es una protesta permanente. Solo en la época brillante de los 12 años de Néstor y Cristina no tuvimos que protestar en esta plaza. Veníamos a agradecer. También tengo que decirle gracias a ustedes que vienen a la plaza en un día como hoy, que no hay transporte, pero llegan igual. También para nosotros es muy importante. Y también hay algo que salió que es muy bueno, que un juez de esos que son de este lado, un juez que tiene bolas porque se enfrenta a todo, dio un veredicto, no sé cómo se llama, un decreto, para que le dé las paritarias nacionales. Así que los ministros de Educación de Macri se la van a tener que comer, quieran o no. Así que hay cosas malas y hay cosas buenas. A mí me parece que también tiene que ver con el paro. Este juez se animó porque tiene respaldo. Una jueza. Tenía que ser mujer, ¿y qué va a ser? No soy feminista, pero tenía que ser mujer. ¡Alerta! 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 ¡Que está vivo! ¡Todos los días!